miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, la señora Gladys Marín. A todos, muy buenas noches, bienvenidos. Y yo quisiera comenzar esta ronda pidiéndoles una opinión breve y global sobre su pensamiento de lo que ha ocurrido hoy en el país. Hemos tenido muy pocas oportunidades de estar invitados a programas de televisión, entonces sentimos, además, y es un hecho, de este proceso electoral, que hay bastantes causas antidemocráticas que impiden que la gente también se exprese realmente en lo que siente. Porque el poder de los medios de comunicación es muy grande. Nosotros estamos fuera del sistema, no pudimos llegar al Parlamento y por la ley antidemocrática que existe en este país y que rigió en esta elección municipal, después de 17 años de dictadura, donde la derecha, la UDI y Renovación Nacional fueron parte de la dictadura, donde hubo un verdadero genocidio de persecución política a gente como los comunistas por tener una idea política, donde nosotros contribuimos a elegir a este gobierno de la Concertación, que ha tenido también una actitud mezquina. Tener la votación que hoy día tenemos es el hecho nuevo en la política chilena. Bien, diputado Viera Gallo, por favor. Yo considero que el Partido Comunista, en su opción, que no niego que ha obtenido un 6.7, sin embargo representa una opción que no tiene futuro. En el mundo el comunismo se acabó, en el mundo no hay nadie que propicie un sistema comunista ni las ideas del comunismo. La única izquierda posible es la izquierda socialista. Un socialismo renovado. Es el socialismo que existe en el occidente, no es el socialismo dictatorial, no es el socialismo del muro de Berlín. Para sostener el sistema. No es el dictatorial, es el socialismo que hace avanzar los intereses de los trabajadores y la democracia. Ahora, respetando la libertad. Esta es la antidemocracia, esta es la política neoliberal económica que se aplica en Chile y que necesita una democracia excluyente, limitada. Asunto no solo denunciado por nosotros, sino también por la propia Conferencia Episcopal. Reforma electoral, has preguntado tú. Aquí se pregunta qué opina la Concertación, qué opina la derecha sobre reforma electoral. ¿Qué opina la gente? ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? En la política de hoy, en la política y los consensos, bueno, a la mayoría. Bueno, la representan los partidos políticos, naturalmente. No solamente los partidos políticos, estás equivocado. Nosotros como partido queremos representar una parte de la población, pero a una parte. Pero ni siquiera todos los partidos representamos la totalidad de la población. Esa es la concepción equivocada. La política hecha por determinados partidos y pretender... ¿Quién les ha dicho a ustedes que tienen la verdad? Que el bipartidismo va a asegurar la estabilidad democrática. Señora Marín, perdóneme, la voy a tener que interrumpir. Vamos a ir al presidente de la República y volvemos de inmediato.